Comunicaciones, Matemáticas, Bioquímica, Cultura Financiera y Comunicación, como una opción para profesionalizar a los docentes, tanto a docentes como investigadores, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí hay una primera acotación que quiero hacer acerca de las relaciones que hay entre la investigación y la innovación. Un docente en el Instituto Politécnico Nacional, en los niveles medio superior, superior y posgrado, no es alguien que tiene precisamente una formación en docencia. Somos contadores, abogados, matemáticos, físicos, químicos, historiadores, es decir, nuestra formación está en un abanico muy, muy amplio que no toca precisamente la parte de la formación en pedagogía, en docencia, etc. Pero por otro lado, hay mucha investigación educativa que se ha generado acerca de las didácticas específicas. Particularmente en el área de matemáticas, México ha estado invirtiendo en desarrollo de investigación y formación de investigadores en maestría y doctorado desde hace 40 años. La cantidad de conocimiento que se ha generado, pues ya se imaginarán el número de revistas, el número de artículos en revistas, el número de tesis. Es decir, se ha generado una gran gama de conocimiento acerca del aprendizaje del cálculo, de qué pasa cuando en el álgebra introduzco la tecnología, de cuáles son las principales dificultades para diferenciar entre un pensamiento determinístico o no determinístico. Es decir, hay mucha gente que ha invertido tiempo y esfuerzo, y sobre todo México como país, dinero, acerca de la generación de esto que hoy se sabe con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Pero, como muchos autores, muchos estudiosos de la investigación educativa lo han mencionado, no es transparente el paso de la investigación a la docencia. Hay otras comunidades de profesionales, y es por eso que nosotros utilizamos el término de profesionalización, porque imaginamos a los docentes como un gremio de profesionales. Pensemos en algunos que son afines en este proyecto, los médicos. En ese gremio profesional, los médicos, no todos se dedican a lo mismo. Hay doctores que se dedican a dar consulta y hay investigadores que generan vacunas, nuevos medicamentos, etc. Pero hay una vinculación entre ellos de tal manera que el médico de consulta tiene que aprovechar esos resultados de la investigación y tiene que estar al tanto de lo nuevo que puede usar, bueno, de lo que se sabe en la investigación médica. Los ingenieros, hay ingenieros que son los que diseñan y construyen, pero hay otros ingenieros que en centros de investigación generan información sobre diseño de materiales, sobre este análisis de las estructuras. Es decir, así nosotros concebimos la relación entre docentes e investigadores en matemática educativa. Habemos docentes en el salón de clase que tenemos que, pues cuando llega un paciente a un consultorio, orientar al estudiante para que aprenda, ayudarlo a organizar su aprendizaje, pero también habrá investigadores que dediquen 7 años a su formación en posgrado, 3 años en maestría y 4 en doctorado. Entonces, son aspectos diferentes los que desarrolla cada uno, pero si queremos que menos pacientes se nos mueran, haciendo la analogía con los médicos y los investigadores en estudios médicos, pues tenemos que articular de alguna manera esa vinculación entre los docentes y los investigadores. Este proyecto apunta a eso. Es un proyecto entonces que tiene una mira a resolver un problema muy específico, que es el de la vinculación entre la investigación y la docencia, pero también aspira a obtener resultados de ese mismo proyecto. ¿Por qué fue tan importante la inclusión de proyectos multidisciplinarios en las convocatorias del Politécnico? Este es un diagrama que sacamos del modelo de innovación educativa que describía, hace explícitos aspectos que debe cumplir una innovación educativa, es decir, un proyecto que tenga como propósito lograr una transformación en el sistema educativo. Una investigación como las que se habían venido desarrollando en el Politécnico, que duran un año, en la que participa un director y 5 participantes, digo, sí, por supuesto que apoyaba y apuntaba a resolver problemas específicos, pero al momento en que se convierte en multidisciplinario,
desde nuestro punto de vista, cumple con otros criterios que no necesariamente estaban presentes en la primera convocatoria. Por ejemplo, la diversidad de agentes. El obligar a ser multidisciplinario un proyecto